pasa, Pablito? ¿Qué? Nos han bajado la luz, che. ¿Por qué nos han puesto esta luz? Porque, por las dudas. ¿Por qué necesitamos algún ambiente más romántico. ¿Por qué será que nos ponen esta música romántica, mi chiqui? ¿Es cierto que Mirta Legrand te preguntó si te enamorarías de una mujer mayor? ¿Cómo no me iba a preguntar eso? ¿Cómo? ¿Y vos qué dijiste? ¿No está el tape? ¿No tienen el tape? ¿Qué contestaste? Sigue, ¿por qué no? ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y alguna vez amaste en silencio y no se lo dijiste a nadie? ¡Nos vamos a la pauta y volvemos con Pablo Rago! ¡Felicidades, patrona! ¡Seguimos en el Utilísimo! ¿Alguna vez te enamoraste de una mujer y nunca se lo dijiste? No me ha pasado. ¡Ay, entonces no tengo más esperanzas! Ya dije, ¿me va a decir que sí? Dije, bueno, a lo mejor el chiqui. Podría haber dicho que sí. Total, nadie se iba a enterar quién era. ¿Nunca? No, sí. ¿Cada vez que te enamorás lo decís? Va, no sé, ¿sabes que no estoy tan seguro ahora que me haces pensar en esto? No estoy tan seguro. ¿A esta hora de la mañana podés pensar? Es un poco difícil. Ahora, decime, ¿tenés fama de muy mujeriego? ¿O no? Pero date fama y échate a dormir, no sé. No sé qué. No sé por qué la fama. ¿Cómo por qué la fama? Si siempre se te ve, siempre nunca has estado solo. ¿Has estado solo alguna vez? No, pero he estado en pareja durante mucho tiempo. Pero solo, digamos, sin pareja. Solo, sin pareja, no. ¿Vos cuántos años tenés, Rago? 25. 25 años. ¿Y no te da la sensación que ya hiciste todo en tu vida? ¿Te casaste? ¿Te separaste? No, tengo tantas cosas por hacer todavía. Volver a casarme, tener hijitos, tantas cosas. ¿Tendrías hijos ahora o esperarías un tiempo más? No, tendría hijos. ¿Te gustaría ser padre? Sí, me gustaría ser padre. Tengo muchos deseos de ser padre. ¿Sí? Sí. Pablito, vos empezaste muy chiquito. Los otros días me causó mucha gracia porque estuvo la Breviche. Y entonces contaba que Germán Palacios... creo que no sé si debutado casi con vos. Sí, él debutó ahí en esa tira. Que debutó en esa tira Germán Palacios, donde vos aprender a vivir. Donde vos tenías 5 años. No, era un poquito más grande, poquito por ahí más 8 grande. O 10, pero... Pero que eras, no digo, eras, no, porque no lo seas ahora, pero me quiero decir, en ese momento ya eras un actor... Genial. En ese momento era un actor genial. Después te fuiste deteriorando. Sí, uno va perdiendo tantas cosas con el tiempo, no. ¿Cómo fue que empezó la actuación en vos, digamos? Digo, yo siempre pregunto esto porque a lo mejor las señoras que nos están viendo tienen alguna hijita, alguna sobrina, alguien de la familia que quiere actuar y que muchas veces uno le dice, bueno, sí, y no se les da demasiada bolilla. No, y de golpe se pierde la oportunidad de encontrar una vocación. Cuando a mí me preguntan, sobre todo por esto de que yo ya he empezado de tan chico y qué sé yo, cuando me preguntan qué puedo hacer para llevar al nene o a la nene, qué sé yo, que estudien los nenes y las nenas tienen que estudiar. No tienen por qué ir a trabajar a ningún lado. Sos como Taibo. Taibo dice porque su hija Antonella le gustaría trabajar. Y él dice que no, que en las declaraciones de los derechos del niño se prohíbe trabajar a los niños. Absolutamente. ¿Vos estás arrepentido de haber trabajado desde chiquito? No, en absoluto, porque tengo más experiencia que nadie. Claro. Y está todo bien, pero bueno, es la que me tocó a mí. Con mis hijos yo tal vez no lo haría, no los haría trabajar ni de chico, ni por algo que les guste mucho, ni que me pidan, por favor. ¿No lo harías? Hacer lo que tenés que hacer, ¿no? ¿No? Claro. Pero entonces, ¿por qué? Si tu experiencia ha sido positiva, ¿por qué no se la darías a tu hijo? Pero creo que hay etapas que hay que cumplirlas, hay que vivirlas a full, todas las etapas. Yo viví etapas por ahí de a porcentajes. Claro, como yo también, claro. Yo empecé a trabajar a los 12, un poco más grande que bueno, vos. Pero también tiene que ver con claro, esa etapa, me, además me hablan de esa edad. De las fiestas cuando una tiene 14, 15 años y yo no me acuerdo, me acordaré de una. Pensaba en Clave de Sol. Yo nunca estuve del lado que están los chicos que miraban Clave de Sol, que tienen mi edad. Claro, estaba metida ahí. Estaba dentro, nunca pude emocionarme por el beso de alguien en televisión, de alguien de mi edad y qué sé yo. Claro, eso sí, nos distanciamos. Es como que ya, bueno, al verlo todos los días ya no es lo mismo. Decime una cosa, ¿cómo te gusta más la mujer? ¿Con la cara lavada o maquillada? ¿Una mujer producida o una mujer absolutamente natural? Me gustan naturales. ¿Sí? Sí, me gustan más. De todas maneras, me gustan las producciones también. De vez en cuando las producciones especiales vienen muy bien. Pero me gusta, por lo general, me gustan las chicas más despojadas del brillo y la cosa. Bueno, ahora vas a ver una producción especial. Por favor, vamos a la nota de Vanessa. Yo no me gusta el tema del maltrato en el trabajo, no me gusta conmigo y no me gusta verlo en otra gente.
Hubo una época que me acuerdo, yo me acuerdo en la televisión, sí, también, de hace unos claro. años, bastantes, que los directores estrellas, claro, se ponían... Correte, venite acá, que te dije esto, que te dije lo otro, una manera de hablar, no sí, sé, incluso actitudes de estrella, de divo, me voy, no trabajo más, de esta manera no grabo, ya todo esto gracias será porque todo se ha convertido en una empresa, tal vez, donde todos somos parte de la maquinaria, donde la televisión ya ha perdido mucho, mucho, casi todo de lo artístico. Eso se empató. Entonces, cuando aparece un loquito con un aire de divo, queda solo. Sí, queda muy solo. Queda muy solo. Eso es bueno, ¿eh? Sí. De alguna manera eso nos sí, ha ayudado, sí. digamos, es a socializar más el trabajo, ¿no? Digamos, un respeto que sabemos que es fundamental, porque además los actores trabajamos con... Nuestro cuerpo es el instrumento, porque un músico puede tener el piano, la guitarra, pero nosotros el instrumento es nuestro sí. cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Sí, no, bajo maltrato un actor puede bajo hacer un maltrato desastre. Puede llegar a ser un desastre. Sí. Bueno, ¿cómo ha pasado?